Entonces, ahora lo que vamos a hacer es subir los archivos al proyecto que nos falta, que es el SQL Server, para dejar terminado nuestro servidor. De hecho, la semana anterior preparamos lo que era los servidores basados en Apache y PHP, el cual montamos un sitio y conectaba con las bases de datos de RDS llamadas TS1 MySQL. Entonces, para ello, aquí estamos mostrando ya el ejemplo en funcionamiento, donde ustedes pueden ver que la instancia que ya tiene Apache Web Servers, ahí está, con la dirección pública 394.92.26, es la que tenemos esto por acá. Y esto está guardando los registros en un RDS también en AWS, que sería el de acá. ¿Ya? Por lo tanto, aquí vamos a comprobar con el gestor Workbench que funciona correctamente. Es una consulta y mostrar que esos registros fueron ya eliminados. Que vamos a probar, insertar un registro más y indicar cierto qué configuraciones tiene el servidor. Voy a crear un registro con mi nombre, Rodrigo Orellana, ingeniero y Chile. Guardo. Ahí está el registro. Y lo tendríamos también por acá. Ahí quedó. Entonces tenemos ya listo el proyecto en el cual tendríamos que auditar después correctamente lo que es validaciones, acceso, cajas, formularios, etcétera. Y ahora vamos a la implementación del proyecto en SP. Para ello tenemos, ¿cierto?, un servidor Windows Server que estoy conectado mostrándolo, el cual ya implementamos en la sesión anterior lo que era Internet Information Service y FTP para poder subirlo correctamente. Entonces ahora lo que voy a hacer es ir subiendo el sitio, después ver la base de datos y después hacer las conexiones correctamente. Entonces voy a subir el proyecto completo a ASP. Lo que no voy a subir va a ser la base de datos, obviamente, a una carpeta que creé que se va a llamar test1. Así que voy a subir todos los archivos menos el archivo llamado, en este caso, test1, que es la base de datos. Entonces voy a subir el formulario, voy a subir el index SP ahora. Lo estoy subiendo manualmente por consola. Me voy a conectar con FTP. Esto lo pueden hacer ustedes con el gestor PuTTY en su casa. Entonces voy a empezar a subir los archivos. Voy a subir ahora index.sb. index.asp. Voy a mostrar cómo se van subiendo también los archivos inmediatamente. Y después, cierto, debo enviarlo a la carpeta creada llamada D1. Entonces, el index SP también lo voy enviando a la D1. Está en el servidor para que lo vayan teniendo claro. En el server.
Voy a subir ahora el archivo llamado index.html. Ya, el recibe.sp. El registro.cp. Voy a subir el robot también, lo necesito, claro, dejarlo fuera así. Robots.txt. El sitemap.html. Sitemap.xml. Soy el último que en la carpeta llamada Note. El archivo que está dentro se llama recibe ASP. Recibe ASP. Entonces voy a conectarme para cambiarme y subir ese archivo. CD espacio. Entonces, todos los archivos que subí los voy a copiar a la carpeta llamada demo 1, salvo el archivo sitemap y el robot que van a quedar afuera. Van a quedar en la carpeta raíz. El robot lo voy a editar ahora mismo. Que permita, ¿cierto?, acceder a demo 1. Ahí está listo. Dentro de la carpeta por acá, el index, lo vamos a editar aquí mismo con un bloque de nota, directamente en el servidor. Va a llamar a... El index.html va a llamar al index.cp. Index.sp. Ahora, ese index puede quedar fuera si hago el redireccionamiento de la carpeta. Por ejemplo, lo voy a mostrar. Cuando llamamos el archivo, lo dejo fuera en la ruta. Este archivo va a generar la carga al archivo demo 1. Al archivo demo 1. Día 11 del 6/24. 11 del 6/24. Guardado el 11 del 6/24. Registro.
esta va a ser la conexión que vamos a generar nosotros. Por lo tanto, va a tener las claves o credenciales del servidor SQL Server 2024-2024. El usuario que le vamos a dar va a ser alumno. Y el nombre de la conexión demo1. Demo1. Tenemos que tener la tabla y la base de datos terminada ahora. Indexamos formulario.asp. Punto al formulario punto ASP. Formulario punto ASP. Estamos entonces listos para que probemos. Ahora lo que debo hacer es crear un redireccionamiento en Internet Information Service ahí, para que nos envíe a nuestra carpeta de nuestro proyecto llamado sitio 1. Entonces lo que le decimos acá es añadir nuevo website. ¿Ya? Aquí es importante que si estamos trabajando con el puerto 80, lo que vamos a hacer es detener el servidor de si que esté apuntado en el puerto 80. Entonces, para ello, al detenerlo, vamos a ocupar otro proyecto con el puerto 80. Entonces, le digo detener el sitio por defecto, que no lo queremos mostrar más. Y vamos a crear un sitio nosotros. De hecho, si ahora yo actualizo, por ejemplo, mi sitio web, este cierto ya no se va a mostrar porque lo detuve, ya que voy a ocupar otro por el puerto 80. Entonces yo le digo el nuevo sitio, añadir website, voy a llamar demo 1 igual que nuestro proyecto, le voy a indicar la carpeta donde va a estar alojado, sería demo 1, puerto 80. Puerto 80. Él me dice que había otro sitio con el puerto 80. Ningún problema. Ya, entonces, ese va a ser nuestro proyecto que se va a abrir a continuación. Ahí está. Sería nuestro proyecto llamado Demo. Todavía no se va a ver, recuerden, porque no tenemos la base de datos. Así que para nosotros todavía no va a estar disponible. Por eso, todavía nos falta la base de datos, por eso no carga nuestro proyecto. ¿Qué más tenemos que configurar? Aparte de crear el sitio, aparte de crear el sitio, indicarle cuál es el archivo que debe abrir del sitio. Que va a ser nuestro index.sp. Entonces le vamos a indicar
por acá el documento por defecto y el index.php lo vamos a dejar, ¿cierto?, en primer lugar. Y si no existe, lo debo crear. Entonces le digo que el archivo abrir sea el index.asp. Recordemos que todavía no podemos verlo. Sea, vemos el sitio, pero de no cargamos la base de datos. Tenemos que apuntar e indicarle dónde va a estar la base de datos. Ahí está el sitio ya en pantalla, como mencionábamos nosotros. Entonces tenemos un sitio listo, tenemos el otro sitio, pero nos falta la base de datos. Revisemos la base de datos que está creada y hacer, ¿cierto?, el que apunte a la base de datos y que grabe e inserte registro en el mismo para nuestro proyecto. Esto está en el servidor, recuerden, Windows Server. Veamos la base de datos. Está test. Y el punto de enlace, que es lo que nos interesa para la conexión. Vamos a abrirla con el SQL Manager Studio para revisar que la base de datos esté lista y creada. Lo hicimos en la sesión anterior. Y nos conectamos. Usuario alumno. Clave. Y vamos a comprobar. La base de datos. Ahí está, demo 1. Y la tabla debería estar adentro, que es la tabla usuarios. Para la conexión, para nuestra conexión, lo que tenemos que generar en el servidor es una conexión ODBC, donde le vamos a indicar, ¿cierto?, cuál es nuestro servidor de base de datos. Por eso nosotros estamos creando acá un archivo que nos va a permitir conectar. Y que va a llamar una conexión llamada registro SP. En registro SP solo tenemos los datos de conexión. Donde vamos a crear una conexión que se llame demo 1 con el usuario alumno y la clave, ¿cierto?, del servidor de base de datos. Entonces, para ello, generamos en el servidor Windows Server una conexión ODBC. ODBC. Le vamos a dar un nombre. Ahí me dice, ¿cierto?, dónde se va a conectar, qué tipo de conexión. SQL Server, la llamamos demo 1. Y aquí tenemos que indicar, ¿cierto?, la ruta, que sería nuestro punto de enlace. La conexión con el usuario alumno y la clave que hicimos en el RDS. Y aparece la base de datos llamada. Voy a elegir el idioma y hacer un test connection. Y dice que está conectado al RDS. Hacemos nuevamente la conexión. Demo 1. Indicamos el RDS. Autenticación con SQL Server, el usuario que creamos en el RDS, la base de datos,
idioma, test connection, ya, y tenemos la conexión lista. Lista. Entonces lo que nos faltaría ahora es ver que nuestro sistema, ¿cierto? Ve la tabla, ¿cierto? Y que pueda ya ingresar registro a través del navegador. Esta es la tabla llamada DBO usuarios. Vamos a ver una consulta para ver que ingresamos registro. Está vacía. Ya, no tiene registro. Así que vamos a ver si nos está generando ahora la conexión. Aquí está nuestro sistema funcionando. Lo vamos a actualizar. Ahí tenemos una validación sencilla. Recuerden que esto es parte de la posterior a lo que va a ser la auditoría, ver si las validaciones funcionan. Vamos a dar un registro. Rodrigo, de ejemplo. Nombre y grabado. Y me faltan algunos permisos todavía, por eso, ¿cierto? No me está entregando el resultado. Que lo corrijamos.